Alrededor de unos 7.500 a 8.000 toneladas de cacao se exportaron, equivalente a 15 millones de dólares a nivel global. Sin embargo, este año esperan incrementar un 5% más, dijo el presidente de la Comisión Nacional de Cacao, Mario Nolasco. El 2021 aproximadamente se está cerrando con un promedio de unas 7.500 a 8.000 toneladas de producción global de cacao exportable, cacao fino, cacao de aroma. Y para el ciclo de 2022 consideramos que se puede incrementar un 5 a un 10% más, es decir, podemos llegar cerca de 8.500 toneladas a las 9.000. Todo va en dependencia también de varios factores, por ejemplo, las condiciones del clima. Eso pues incide en gran parte. Y lo otro es, otro factor que también se suma en positivo, es el hecho de que hay plantaciones que se establecieron 2, 3 años atrás y ya comienzan pues a salir esa producción. Entonces consideramos que si las condiciones del clima pues se dan, no hay mucho problema, consideramos llegar a la meta. En promedio, tonelada métrica oscila un poco más de 3.000, $3.200. Usualmente la exportación macro, es decir, como un 60, 70% del cacao fino exportable en Nicaragua va a Alemania y a Europa. Mas sin embargo, se están aperturando otras rutas, como por ejemplo Australia, Canadá y Europa del Este, que ha comenzado pues a ir demandando. Agrega que tienen expectativas con la apertura de relaciones con el país de China, ya que las ventas podrían incrementar. Consideramos con la apertura de relaciones con otros países, por ejemplo China, que este consumo o la exportación pueda aumentar a corto plazo. Nosotros como productores o como sector nunca estamos cerrados a aperturar relaciones, más bien la idea es eso, cómo fomentamos pues mayor comprador, obviamente que valoren la calidad y el precio del cacao, y en función a eso pues estamos muy optimistas que se pueden aperturar nuevas rutas de exportación. Noticias 12, Darlene Téllez.